Hola, hola. Estamos un día más. Vamos a ver cómo prosigue el siguiente puzzle. Ayer no pude hacerlo, se me hizo tarde al final. Así que vamos a ver qué tenemos hoy. Bueno, pues parece ser que hay que buscar pastillas de jabón. Aquí estoy viendo una. Pero para acceder a ella hay que buscar bichitos. Así que echaremos para atrás. Bueno, aquí tenemos uno. Para aquí tendríamos otro. Y aparte de esa, mira, aquí hay otra pastilla. Aquí, y podemos ir para el mapa del lado, que es aquí donde la encontramos a ella, en la X. Así que seguiremos buscando. Aquí dentro hay otra, pero no se puede acceder a ella. Aquí tendríamos otra y otro animalillo. Aquí hay otro más. Falta uno. Que según esto no está aquí. Ni tampoco aquí. Así que sobreentiendo que habrá que hacer alguna otra cosa. Como buscar estos daditos. La cual aquí me dice que hay. Mira, aquí tenemos uno. Y ya está. No habrían más. Pero aquí aún no se puede subir. Pero se podrá porque hay la flecha esta. Así que vamos a ver el otro lado. Que había un reloj, sí. Una tuerca. Aquí hay un huevo. Míralo, aquí está. Y sigo sin poder seguir. No sé si hay algo más. Quizás el reloj de aquí arriba. Sí, hay que coger las pompas, pero me faltan tres. No hay mapa para el otro lado. No. Y de piecitas faltan dos. O sea, tiene que haber algo que no estoy viendo. Aquí hay una pala. ¿La X pesa? Sí, cómo no. Aquí habría otra cosa. Mira los relojes.
De relojes había visto varios. Aquí había uno. No sé si esto. No. Aquí abajo tenemos otro. Aquí adentro hay otro, pero no se puede sacar. Y no sé qué hacer con esto. Aquí. Esto es lo de la pompa, sí. Ahí tenemos otro. Y falta uno que está dentro del tubo, pero que para pillar el tubo hay que hacer algo para abrir el tubo de aquí. Ahí va. Pero no sabría el qué. Estos bichitos también son algo. Sí que es verdad que aquí hay para poner una pieza. El único triángulo que he visto es este. Pero no lo puedo coger. Y este reloj tampoco me dice nada. Aquí hay algo que no puedo agarrar. Aquí hay otra pieza de estas. Aquí hay algo que parece un sello. Aquí había otro. Aquí hay un huevo. Ah, que se mueven las de esto. Se mueven arriba y abajo. Pero no sé el orden. Y das en medio. No he visto nada que me diera la pista. No he visto ninguna imagen ni nada que me... Ah, mírala, aquí está. El medio, arriba y arriba. Pues hemos dicho que esto era en medio, arriba y arriba. Sí. Se me olvidó para qué eran los relojes. Ah, para la trampilla de abajo. Era para aquí. Hay que sacar. ¿Cómo se mueve esto?
¿Y para dónde se mueve? Habría que sacar el reloj rojo. Pero esta no quiere subir. Que no sé si para el diagonal. Muchas están bloqueadas. No sabría para dónde moverlas. Estoy un poco atrapada. Se mueven hacia la inclinación del reloj. O sea, estaría arriba abajo. Y está para los lados. Está igual, arriba y abajo. Y está durmiendo. Es que no tengo mucha idea. De por dónde tirar. Si tira esta para aquí, podríamos subir esta, pero ya está. Si subo esta, bueno, estas las podemos mandar para el fondo. Si bajamos estas de aquí para abajo, no, para abajo del todo. Y pongo más porque... Ah, bueno, espera. Vamos a subir esta. Claro, si subo esta aquí para tirar esta para arriba, me queda esta aquí bloqueada. Y si la intento subir poco a poco, me queda de igual modo. Que no lo puedo, que no doy con ella. Ahora. Thank you.
Tendría que subir esta hasta arriba y veramos a la baja. Yay. Pues a ver qué hay aquí. Mira, aquí hay una pastilla y un bichito. El bicho está ahí, pero no puedo sacarlo. Ah, pero aquí hay un cuchillo. No puedo coger. Uy. Hay que montarle la boca. Parece que sí. Faltan dos. Una estaría aquí. Y la otra aquí. De... Tiene que haber otra. Mira, aquí está el jabón. ¿Y el otro bichito? Yo no he visto más, ni tampoco nada más que se pueda hacer. Había un cuchillo ahí debajo, pero... Ah, no, ya está. Estaba yo buscando un bicho cuando estaba ya completo. Los bichitos se van para aquí. No pillo el dibujo. No he entendido muy bien qué se tenía que hacer. Se pueden rotar. Ah, vale, ya lo pillé. Hay que poner delante o detrás, depende de donde estés, el mismo número. O sea que tendríamos un 3. Hay que buscar. Mira, aquí abajo hay un 3. Vamos a ver. Pero no me sirve. Esta la tendría que poner aquí. Bueno, espera, mira. Y rotamos. La buscamos un 4. Otro 3. No sé si afecta la parte de arriba, la parte de abajo. Vamos a darle la vueltita. 6 y 4. Aquí hay uno. Otro 4. Estaría aquí. Una blanco. No me encaja nada. Porque está el 2. Tendría que estar aquí. Ah, mira, sí. Aquí está el 5. 6 y 1. Y ahí tenemos el jabón. Y vamos a ver qué nos hemos dejado, porque faltan cositas. Están estas tuercas. Pues no me fijé si...
el jabón de aquí, es verdad. Pero esto no va con esta máquina. No me fijé si aquí había otra pieza más. No. No sé si se puede estar. No, no se puede. Ir más para allí. Y no había otra sala al otro lado, ¿verdad? No. Aquí había un sello. Estos bichitos patalean cuando les pegas. Estoy un poco perdida. No sabría por dónde ir. Aquí ya hemos estado 20 veces. Sí, es cierto que la pieza de jabón está aquí. Pero aquí no se puede subir aún, ni puedo hacer nada con estos pinchitos. Este es el color del tubo. Aquí hay un reloj y ahí había unos minuteros. No sé si puedo tocar estos minuteros. No. Aquí hay otro. Otro. Y otro, pero no me deja hacer nada con ello. Te dice la luna, las 3 en punto. Aquí me faltan los cubos. Faltan 2 cubos. Aquí tenemos otro reloj. Y otro más. Pero no hay nada que pueda tocar, ni nada. Ni en la bomba tampoco. Vaya. Estoy un poco perdida. Aquí tampoco hay nada más que me deje hacer nada. Y volviendo para aquí, esta caja tiene un sello que no se puede sacar. Hay huevos por aquí. Pensaba que la aguja de la manecilla se movía al pulsar a los bichitos.
Pero no se mueven así por movimiento como de ola. Esto es para ir al otro lado. Pensé que esta chapita se podía abrir. Tampoco hay nada aquí. Ay, vi otro reloj que no había visto. Pero el de esto está abierto, así que no creo que sirva para nada. Aquí es que no veo nada que me haga referencias a nada. Me llamaba la atención esto. Los pinchos estos, pero no hay ni nada con los que poderlo romper, como a veces hay un cuchillo o algo por aquí. No sé qué hacer, esto no se mueve, ¿no? No. La hélice que está aquí también está quieta. Las demás piezas no las puedo coger. Esto, aquí hay otra pieza, pero tampoco me deja agarrarla. Y esto ya no lo puedo tocar tampoco. Esto debería ser algo, pero... Aquí hemos visto antes la boca esta. Pero no hay nada más que pueda coger. Esto para luego. No sé si veis algo. Si veis algo, ayudadme. El tubo de aquí, nada. Los relojes más claros son este y el de la luna del otro lado. Pero los minuteros no se mueven en ninguno. Este marca las 6:15 y el otro las 3, creo. Tampoco veo referencias a los monigotes. Aquí la piedra hay algo, pero me parece que es nada un dibujo de la piedra. Este es el puzzle de aquí. Para arriba no se puede ir todavía. Esto está bloqueado. En el zapato no veo nada.
Otro huevo y otra pieza que no se puede agarrar. Por aquí arriba no se puede subir. No, no tengo ni idea, ni idea. Este puzzle ya lo hemos hecho, ya no puedo ver más allá. Había una esponja, un cepillo de dientes y una pasta. O sea, el conejo te dice lo mismo, ¿no? Que necesitas el jabón. Que para el jabón, claro, hay que abrir esta máquina, que asumo que es el último paso. Pero... ¿Y qué hacer? ¿Dónde está la pastilla de jabón? Quizás va algo en plan un triángulo. Sí, hay un triángulo aquí. Pero no lo puedo coger. No sé si hay que hacer algo con estos monigotes. Triángulo más alargado. Aquí hay esto. Ah, amigo, míralo. Gay. Gracias, hacer. Madre mía. Vale. Vamos a ver. Asumo que tendré que darle al avión, ¿no? Espera que vuelva a pasar. Oh. Otra vez le di mal. No. No soy tan rápida. Ahora. Siempre doy tarde, siempre doy tarde. Es que tarda en salir el queco. No es culpa mía. Madre mía, que si fallas uno tienes que empezar otra vez. Vamos a ver. Vamos a empezar a esperar que salga. Me río por no llorar. No. Bueno, repetimos. Tiene que estar que ni la punta salga todavía. Jolines. Vaya. Espera, que se me ha pasado. Sí. Ha costado un poco, ¿eh? Que no ha venido a hacer al rescate. Hemos estado aquí peleándonos con el triángulo. He de decir que no lo había ni visto. Vamos a ver las pompitas. Ay, salía memoria aquí, ¿verdad? Pero no me dio tiempo a ver. No, muy pequeña. Ojo, corazón, puzzle y agua. Ojo, corazón, puzzle y agua. Un poco más.
Corazón, puzzle, agua, ojo. Corazón, puzzle, agua y ojo. Ahora sí, ¿no? La señora pompa de jabón, que no se eleve. A ver si podemos salvar a la plantita. Aquí teníamos esto. Hay una serie de piezas de estas por el mapa repartidas. Las rueditas también hemos visto. Mira, aquí hay una de estas. El reloj vuelve a marcar, en este caso, las 12 y cuarto. Pero es... No, no se puede tocar. Aquí necesitaríamos una llave o algo. Vamos a ver. Ay, aquí hay una pieza de estas de puzzle. Que me juego lo que quieras, que está aquí dentro. Pero... Ah, no, mírala. Aquí la tenemos. Ahí. Ah, pero no lo puedo coger. Así que vamos a por las ruedas. La pregunta es, ¿cómo bajamos de aquí? Habría que sacar esto primero. A ver qué hay aquí. Ah, amigo. Ah, pues no. Sí. Esto sigue sin poderse abrir. Pero ahora podemos bajar para abajo. Aquí tenemos una rueda. Aquí había visto otra. Sí, llevaba tanto rato en estas dos pantallas que... Más o menos. Lo que aquí hay una rueda y ahora no la encuentro. Ah, aquí arriba sabía que la había visto. Uy. Aquí tenemos otro huevo. Aquí está otro más. Vamos a volver para atrás. Me falta una rueda. Que no la he visto arriba. A no ser que esté en la caja. Y el otro huevo que falta está aquí. Así que a lo mejor la rueda la tiene el pollo este, con cara de susto. Bueno, tiene la llave. Y con la llave pillamos la rueda que falta. Y la otra pieza. La última pieza hemos visto que estaba en el carrito, pero sin ruedas. Y aquí tenemos los sellos. Vamos a coger esto. Aquí teníamos un sello. Aquí tenemos un puzzle. Y aquí están las horas. Pero... No sé qué hay que hacer. Ah, espera, que hay tres colores. Pero... No. Tengo problemas con los minuteros. Que no lo puedo mover. Pero no puedo mover solo una. Por ejemplo, había un reloj que marcaba las 12 y cuarto. Pero muevo las dos, no me deja. Aunque yo la marque.
vez que marcaba hasta ahora, pero no recuerdo el color. Vamos a salir. Era el azul, las 3 y en punto. El verde, las 6:15. Y el rojo que está arriba marca las 12:15. A ver si me acuerdo. Este eran las 6:15. Perfecto. El azul hemos dicho que eran las 3 en punto, ¿os acordáis? Y el rojo, las 12:15. Voy a pasar a este. Sí. Genial. Cogemos esto. Y en el otro lado creo que están las que faltan. Porque habían varias. En la caja hay otra. Aquí había otra. Me falta una. Que estará arriba y no lo hemos visto. No. Dentro de aquí, si no me habrá pasado por alto. Sí, aquí está. Y asumo. Ay, cuando la toco. Ahora. Asumo que habrá que ponerla tal y como está en la pared de al lado. Aquí sería roja, amarilla y... ¿Se me pasó? Y morada. Pues... ¿no? Se habría sido muy fácil. Y al revés. Naranja. Verde, amarillo. Morado, azul. Tampoco. ¿Esto no será un botón? No. Y esto sería para... Tampoco. Pues no sé, no me dan pistas ni nada. Solo se pueden cambiar de color. Sí.
símbolo va con el color, o sea, tampoco. Y ahí ya no las puedo tocar, ¿no? No. Quizás falta algo aquí. Pero tampoco me hice nada. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé si se os ocurre algo para probar hacer. Nada. Yo tampoco se me ocurre nada. No sé si nos hemos saltado algo en alguna punta. Si necesitas hacer que mueva de escenario, dímelo. Por si quieres revisar igualmente alguna cosilla. Pero curiosamente están los colores al lado. Con lo que asumo que la pista solamente estará aquí. Pero no, no la veo. Seguro que es muy simple. Pero no. Se me escapa. Voy a echar un ojo así un poco. Estos colores ya los hemos usado, eran para uno de los puzzles. Las guitarras no me dicen nada tampoco. Me quedo aquí con los quiquitos estos. Los quiquitos. Tampoco hay de todos los colores. Creo que es un adorno solo. ¿Puedo hacer? ¿O estás mirando algo por aquí? Vamos a volver al puzzle. A ver si el acertijo ha sido capaz de adivinar algo. ¿Puzzle es este? Pero, ¿qué va, qué va? Desde arriba hasta abajo. Vamos a ver si él nos ayuda. Daré abajo.
De izquierda a derecha, empezando por arriba, sería este. Vamos a poner el azul. Verde. Naranja. Azul, naranja. Ah, vale. Ahora. Pues entonces el naranja va aquí abajo. El naranja iría aquí. Claro, fíjate la esquina esa. Los relieves salen para afuera. Sí, vamos. ¿Pero qué quieres encajar? ¿El relieve? No, el relieve sería lo de fuera. Claro, al revés. Sea, yo lo entiendo como naranja aquí. El relieve del azul iría aquí. Lo que pasa es que no todos los, porque si encajas aquí, por ejemplo, el rojo, no te entiendo. O sea, con los de relieves quieres hacer una pieza. Como si fuera un puzzle. ¿Pero quieres encajar los relieves o quieres encajar? Vale, quieres encajar el relieve con otro relieve. Vale, ahora te he entendido. Unos medios círculos. Sí. Exacto. Pero vale, el amarillo estarían bien puestas todas, o me he despistado. Ah, la morada. La morada no está bien aquí. La morada iría aquí. Y aquí la verde. Bien visto. Muy bien visto. Hay momentos en los que ya no sabes por dónde mirar. Y te bloqueas, ¿no? Por eso va bien que me ayudéis. Hay que salvarla. Sea como sea. Vamos a ver si nos dice algo. El señor conejo no nos dice nada. Aquí hay algo. Madre mía.
Y vamos a empezar a mirar por aquí, que es el primero que nos había salido. Una pila. ¿Dónde podríamos poner la pila? O la dejo, ¿no? De momento la pila. Porque no sé dónde meterla. Vamos a dejarla de momento. Estoy un poco atónita. Ah, mira la flor esta. Ahí. Aquí. Mira dónde va la pila. El quesito. ¿A la olla? No, en la pala. Ah, no, hombre, en el queso. Ahí tenemos una rueda. ¿En la rueda es por aquí? No, en el coche. Pero no se puede coger. Esta pala. Con el cubo y la pala de... Vale, vamos a cambiar, ¿os parece? Cambiamos de escena. ¿Qué piezas podemos encajar? Esto que no sé qué es. ¿La mano? Es que no sé qué es esto. La voy a volver a dejar en su sitio. Mira, un yo-yo. No puedo bajar más. No me deja bajar más. El yo-yo iría en la mano. La piecita de puzzle. No sé qué es esto. Entonces, al no saber qué es, no lo puedo encajar en ningún lado. Ah, mira aquí. Es una pieza de puzzle normal y corriente. Supongo que por aquí algo más habrá que hacer. Pero vamos a cambiar de escena. Mejor hay que hinchar el balón. Vamos a ver si lo ponemos aquí. Sí. Y por aquí.
¿Para dónde fue? Dije. Aquí hay un gorrito igual. Supongo que esto. Cambiaremos la zanahoria aquí. Para que salga el típico conejo de la chistera. Gorrito pirata para el señor pirata. Y nos falta una pieza. Nos falta una pieza que yo personalmente no la he visto en ningún lado. ¿Un lacito o algo para poner o un globo? Vamos a ver, porque había una olla hirviendo, pero no hemos podido hacer nada con la olla. Faltaría algo para aquí. Aquí se abre. Sí, pero no hay nada. Bueno, también nos falta esto. Con la casa tampoco se puede hacer nada. El globo no. Vaya. Debe ser una pieza redondita para poder encajar aquí. Plateado, redondo. También nos faltan activar como tres cosas, que son estas dos y el lazo, pero no sé si realmente hay que activarlo. Circo plateado. Ah, chico plateado y redondo. Míralo. Chiquito plateado y redondo. Es un botón, pero falta activar estas tres piezas. O sea que nos estamos dejando bastantes cosas sin. Aquí tenemos una. Es un juego de estos de camping o de playa, que cuando la goma se rompe, mandas la pelota ahí a donde no la puedes volver a encontrar. Falta un tren, ¿no? Algo parece unas vías del tren. Y esto que no sé qué es. Un lacito. Vamos a volver al principio. Si hay algo que poder encajar. ¿Nunca has volado un lacito? No te entiendo, acertijo. Aquí arriba hay un lazo, pero no lo puedo coger.
¿Lo veis? Aquí. Pero no... ¿No será eso? ¿Será otra cosa? Las plantas tampoco... Y la fruta... Sea más grande... Pero el otro lado había una estación de tren que tampoco he encontrado qué poder hacer. Hay una bombera, la bombilla. Mira, aquí tenemos el tren. Hacer, dice que era ese lazo, es que no lo podía agarrar. Vamos a volver a la escena primera. Cuando lo tarjeteo, me tarjetea el avión. Ya que a lo mejor hay algún modo de moverlo. Pues yo no soy tan rápido. Aquí. Era todo el conjunto. Es una cometa. Era una cometa. Y yo quería coger solamente el lacito de al lado. Ah, vale. Nunca he volado un lazo. Me estabas dando una pista. Bueno, a ver. La pequeña ha abierto los ojos. Parece que sonríe. ¿Y Sefini? Ese era el último puzzle del juego. De que la chiquita, ¿no? Al final ha podido sobrevivir. Por lo que ha tenido un final feliz. Ha sido cortito esta vez, sin que yo me despido ya por hoy. Pues mañana buscaremos algún otro juego de puzzles o alguna otra cosita que poder hacer un rato con vosotros. Gracias como siempre por estar aquí y gracias por seguirme los que estáis. Y feliz noche. Un saludo, chao chao.